Me llamo Santos Asunción Ruiz Pérez, de la comunidad de Moropoto. Trabajo como brigadista de salud desde el año 2010 por el MINSA. Cuando los organismos me buscan, a mí me gusta trabajar voluntariamente para mi comunidad, que es en lo social. Por ejemplo, con este organismo, ahorita que tenemos ya un año de estar trabajando, fuimos capacitadas y adquirimos más conocimientos. Por ejemplo, trabajamos con estas tarjetas de SAR. Llegamos a nuestras casas a hacer la visita domiciliar, a crear un ambiente de confianza con las personas, con el objetivo de que hayan cambios de comportamiento en las personas en el hogar. Utilizamos lo que es la tarjeta, presentamos lo que son las viviendas, el hogar más limpio y el hogar desordenado. ¿Cuál es el objetivo? De que estas personas tengan un cambio de comportamiento en la comunidad y en sus hogares. También trabajamos con esta hojita, la cual nos habla que cómo debe mantenerse la familia en sus hogares, las ayudas que puede hacer la familia en los quehaceres de los hogares. También trabajamos con estas otras afiches que se las pegamos a la familia en vuestros hogares, para que ellos allí se orienten lo que es evitar las enfermedades, por ejemplo, esta que tenemos ahorita del COVID-19. Ahí están las presentaciones de lavado de manos, el uso de mascarillas. Gracias a Dios, debido a estas charlas que hemos dado, Moropoto no ha presentado casos graves del COVID-19, porque la gente ha atendido al llamado de nosotros, los han recibido bien y ellos han cumplido con las orientaciones que se les ha dado a respecto a esta enfermedad. Bueno, también yo espero, ¿verdad?, que a través de estos conocimientos que hemos dado a la población, que nos sigan apoyando, ¿verdad?, como un estímulo a la comunidad por haber ejercido esas capacitaciones, y la comunidad que ha atencionado también, toda la población que nos atendieron cuando fuimos capacitados y nosotros las fuimos a dar a nuestros hogares. Quisiéramos que no se quedaran ahí nomás, sino que nos sigan apoyando en lo que se pueda, ¿verdad? Quizás no en bastante, sino en algunos otros pocos conocimientos que nosotros necesitamos en la comunidad. Mi nombre es Santos Antonia García González, aquí en la comunidad de Moropoto. Beneficiada, ¿verdad?, un paquetito de alimentos, jabón de lavar, jabón líquido y un balde. Semilla, ¿verdad?, para hortaliza, la cual nos dieron pepián, zanahoria, chiltoma, tomate y cebolla también. Esos fueron los productos de semilla. Una parte, ¿verdad?, que la primera que ya sembramos ya salió. Ahorita volvimos a resembrar lo que es chiltomito, ¿verdad? Y pepino, tenemos ahí sembradito. Y esto es, ¿verdad?, por el proyecto Atención Post Huracán Eta y Iota y mitigación de los efectos del COVID-19.